Estamos tratando de terminar de ponernos a punto al plantel para lo que va a ser el torneo oficial de la Asociación Santa Fecina, que arranca la semana del 9 de marzo. Así que bueno, nos viene bien esta clase de partido para ponernos a punto, para seguir trabajando, para seguir corrigiendo errores, para seguir mejorando. Contento también porque bueno, volvimos a jugar de local después de un año sin poder hacerlo, así que contento. Seguro. También por eso. Seguro, por ahí todavía no, sin presencia de público, con algunas restricciones, pero me imagino que para cuando arranque el torneo la gente va a poder volver a venir aquí al gimnasio. Sí, esperamos que para lo que es el torneo en sí podamos contar con público. Y podamos tener una cierta normalidad dentro de lo que se permite, obviamente, por la pandemia. También esperando por el tema de las inferiores, que arrancan la semana posterior y ya también los chicos están trabajando. Hoy inicialmente habíamos propuesto a la gente de Gálvez que si podían venir con un 17, lamentablemente por cuestiones de movilidad, de viáticos, que obligan a que tal vez tengas que traer 5 o 6 autos para traer un plantel, se dificultó, pero bueno, vamos a ver si antes de que arranque el torneo podemos llegar a meter algún otro partido como para que todos los chicos se sigan moviendo. Seguro, me decías de inferiores, ya arrancó a traer U17, que es una categoría que se suma este año, también U15, también pre-mini y mini también están entrenando. Sí, arrancamos a final, la última semana de febrero, con todas las categorías, inclusive la escuelita. Así que tenemos todos los chicos de la disciplina practicando. Estamos muy contentos por darle la posibilidad a todos los chicos de la disciplina que estén practicando. El año pasado, por ejemplo, para los más chiquitos, para lo que era escuelita y demás, no tuvieron la posibilidad de hacerlo prácticamente en todo el año. Entonces, nos pone muy contentos eso. Hay un gran trabajo de la gente de la subcomisión que viene esforzándose mucho para que toda esta estructura, para que 7 categorías, contando la escuelita, se sostengan. Así que bueno, contentos por todo eso y bueno, como un poco también expectantes por el inicio del torneo. Seguro, me decías que la semana del 9 de marzo estará comenzando el torneo de primera. Contame por ahí, a grandes rasgos, si hay alguna modificación, cómo se va a disputar este año el campeonato. Mira, el primer torneo de primera, a diferencia de los últimos años que se venía jugando oficialmente, va a tener marcadas diferencias porque, bueno, primero no se va a jugar la modalidad de dos orillas que se venía realizando años anteriores. Se va a realizar el torneo Apertura, como se denominaba hace muchísimos años atrás, cuando no se jugaba con la gente de Paraná. Ese torneo Apertura, a priori, tendría entre 24 y 26 equipos presentes. Por lo tanto, es imposible hablar de una sola zona con esa cantidad de equipos. Todavía no sabemos exactamente, pero se supone que van a ser 4 o 6 zonas y que vamos a estar repartidos en alguna de esas zonas. Se va a jugar o martes o jueves. Recién hablaba con los árbitros y me decía que, bueno, dada la cantidad de equipos, no alcanza la cantidad de árbitros que tiene la asociación para cubrir 13 partidos por si fuera en un solo día en la competencia. Entonces, bueno, por eso se va a desdoblar. Y bueno, después de ahí obviamente habrá ronda clasificatoria y seguramente después habrá playoff. Así que bueno, esperamos nosotros para lo que es el torneo de primera y el primer torneo, creo que la idea va a ser la misma que teníamos el año pasado, de utilizarlo un poco como plataforma para llegar bien al segundo torneo, ir de mejorando como equipo paso a paso y bueno, y después ver en el segundo torneo para qué estamos. Seguro, y en cuanto a inferiores, por ahí, ¿qué se sabe al respecto del torneo? Todavía no hay una certeza al respecto. Sí, en inferiores también tenemos confirmación de que el torneo va a arrancar la semana posterior al inicio de la primera división. El formato del torneo va a ser más o menos como se venía dando en los últimos años. Estamos aguardando porque no se realizaron sorteos ni fixtures, todavía no tenemos nada de eso, pero bueno, aguardamos con muchas ansias poder arrancar. Sobre la última, Fer, ¿este va a ser el último amistoso o tienen algo en mente para la próxima semana? Estamos trabajando para ver si logramos conseguir un amistoso más, que todavía no resolvimos ni rival ni lugar. Pero estamos trabajando en eso para ver si logramos uno más, porque nos vendría muy bien, como te decía antes.